Sin embargo, sí que vamos a ver cómo FD aumenta todavía la tensión en el juego, en el grab game de ambos jugadores. Un escenario en el Definitivamente. que no tienen otra opción que landear en el suelo y en el que van a tener que escudar un montón. Por lo pronto ya estamos viendo a Devilgen cerrándose en ese escudo y a Rodillo empezando con un sorpresor bastante de manual, bastante tímida. Y ahora mismo Devilgen ya comiéndose el 55% Inkling, que es un personaje que aunque hace daño relativamente average, luego cuando tienes la tinta te multiplica bastante. Ya está a 70, pero Devilgen de dos strings ya ha igualado los porcentajes prácticamente. Pero ahora mismo no tiene salto, va al borde y se logra librar de esa bomba que podría haberle llevado off stage y podría haberle costado la salud. Está teniendo problemas a la hora de encontrar entradas de BG, pero cada vez que consigue una sola ocasión, se asegura de capitalizar en ella. Por lo pronto, dos grabs, ambos de ellos autoshield, si no me equivoco, además, han llevado 128% encima de Rodillo. Y es una situación peliaguda, pero el Rodillo en borde, especialidad de la casa, va a ser lo que cierre en la primera stock de BG para evitar que esta desventaja aumente. Y esto es lo que estábamos hablando, que FD pues aumenta el grab game de ambos. Pueden juglear mucho más que en otros escenarios con plataforma, pero hostia, ese API que logra salvar a Rodillo de cualquier tipo de kill, pero Devilgen que lo logra llevar con Spade. Lo que estábamos hablando, este escenario va a ser más complicado, sobre todo para Devilgen, que juega TK, un personaje muy pesado y muy grande para landear. Y Devilgen, que con ese Fade casi intenta robar la stock de Rodillo, pero ahora Devilgen costándole remontar un poco, pero ya encontrando esos hits y ya 62%, aunque estén a tanta diferencia de porcentaje, Devilgen perfectamente de un golpe o dos ya podría llevarse la stock. Está capitalizando muchísimo Devilgen en estas strings de aéreos. Rodillo. ¡Oh! ¡Oh! Vale, Falló. consigue misar el timing del maseo. Lo que está diciendo es que Rodillo está teniendo bastante miedo de landear rápido al suelo, porque el grab de DK siempre está primero en tu lista de preocupaciones en esta matchup. Pero Claro. ha sido de nuevo un aéreo lo que se ha llevado la stock de Rodillo. Y Devilgen está viendo cómo intenta estallar en el aire y no está esperando a que baje, le está pegando ahí arriba. Está pegando ahí arriba, exactamente. Y bueno, nuevamente esta situación en la que está Devilgen en el borde pillando mucha tinta y Rodillo que se ha gastado casi toda la barra ahí. Sin embargo, el jab se autoespacea, le sirve para salir fuera del rango del downtilt de DK. Va a salir sin castigo de una situación ya bastante precaria para él. Y Encerrado ahora. ahora, borde, se come el FSmash, no va a matar todavía. Se va a matar. Oh, creo que hizo. No hizo un Nerdodge, pero hizo un Rodillo. Y creo que cuando vas con momentum. No detuvo el momentum antes de intentar volver al escenario con él. Y Y pues, Game 1 para DevilG, que fue un poco no lo que nos esperábamos viendo los primeros games. Sobre todo porque veíamos mucho a DevilG más que a Rodillo en desventaja, pero DevilG aprovechándose de cualquier. DevilG aprovechándose de cualquier hit que lograra pillar, llevándose la segunda stock incluso antes que Rodillo, cuando ya tenía 168% al llegar a esa stock él. Y ese FSmash que, incluso si no fuera malísima DI, el Rodillo ha causado que Rodillo se muera offstage antes de lo previsto. Hemos visto una tónica bastante, bastante clara en este set, con todas las stocks siendo similares más o menos. Rodillo sacando un montonazo de porcentaje, rackeando poco a poco, acumulando esa tinta. Ataque de Killer Queen. Pero DBG rápidamente encontrando dos situaciones de ventaja y cerrando directamente allí. Claro. Rodillo elige esta vez ir a Hollow Bastion. Un escenario ya así con plataforma, un poco más fácil de landear, pero igualmente siendo solo una única plataforma, incluso aunque sea más grande, DBG va a tener que tener cuidado, o bueno, Rodillo va a tener que tener cuidado arriba en el escenario en momentos de jungleo.
Y ahora, empezando, similar al game anterior, Devil Head con mucho daño ahora mismo y con tinta, pero... Estamos hablando sobre todo de un techo muy bajo en el que los Ding Dongs pueden llegar a llamar a la puerta más temprano de lo que esperarías. Y bueno, ahora nuevamente Devil Head en borde, pero Devil Head con ese Nair ya le echa stage y ese API que solo logra pegar el hit malo, no puede conectar a los demás, pero buena tech a esa bomba. Y ahora nuevamente Devil Head en borde, como llevamos viendo principalmente la mayoría del set. No logrando pillar las dos rodillo ahora mismo, pero ese backthrow que casi se lo lleva, pero la buena DI de Devil Head le logra salvar. Muy interesante el rollout de rodillo. No ha querido tirarse ahí abajo por él, pero sí está en su estado. Mientras, gran rol por parte de Devil Head, otra que tapa rol, que escapa del grab de rodillo. Debió reaccionar a este rollout. Era la segunda vez que rodillo intentaba hacer roll a borde, pero todavía no ha conseguido esa interacción neutral. ¿Y cuánto más puede sobrevivir? Rodillo, no, mucho más parece. Rodillo finalmente saliendo de stage y llevándose la stock con ese backer. Ese jab que desafortunadamente le pega a Devil Head por atrás. Sube el porcentaje encima del marcador del jugador con TP3. Y no por ello se amedrenta, sino que juega cada vez más activo, buscando a Devil Head en lo más profundo del bastión hueco. Devil Head finalmente llevándose la stock con ese Upsmash. No con tanto porcentaje de diferencia. De hecho, ese cargo up throw a backer ya igualando los porcentajes. Pero Devil Head con mucha tinta de por medio y nuevamente en el borde, como llevamos viéndole todo el set. Rodillo no estaba preparado para ese rol. Llegó un poco tarde el punish y por intentar guiarlo, pues tiene Devil Head tras el de neutral. Sin embargo, es hora de Devil Head el que vuelve a estar en el borde. Y ese rodillo que logra llevarse a la stock de Devil Head finalmente. Esta es de las primeras veces que realmente vemos a... ¡Uy! ¡Oh! ¡No! El back que recoge el salto de Devil Head. No tenía mucha oportunidad de delayarlo, la verdad. Ha agriado bastante ese edgeguard. Sobre todo contra un personaje con tantas oportunidades de estaleo, pues Inkling. La única oportunidad que tenía realmente para librarse de esa situación sería haciendo un salto backer o algo así, preventivo, para que no le diera con nada. Pero eso es casi imposible de ver realmente, sobre todo porque Rodillo no se estaba saliendo off stage hasta la segunda stock, prácticamente. Y este game ya finalmente vimos una ventaja más clara por parte de Rodillo. No fue como en el primer game, salvo la primera stock, que... Tenía ventaja Rodillo, pero luego lo igualaba a Devil Head de una interacción. Y luego incluso a veces mataba a Devil Head antes. Esta vez hemos visto una ventaja más clara por parte de Rodillo. Y ahora que vamos a Kalos. Sitio con... Un tanto complicado para matar por arriba, pero que matas enseguida a los lados. Y eso con un upbe, un puño, igual un fair, igual un backer... Puede llevarse las top mucho antes de Devil Head. De nuevo, estamos viendo un escenario bastante grande. No sabría muy bien decir si esto beneficia a Rodillo de Devil Head, pero estamos viendo definitivamente variantes más grandes, las variantes más grandes de la stage list, con Hollow en lugar de Smashville, por ejemplo, o Kalos en lugar de CD, quizás. Definitivamente. Y bueno, Devil Head empezando las top un poco... De una manera un tanto extraña, ese dash ataca a un F-Smash que logra colarle a Rodillo. Y ahora mismo, Rodillo es 69, pero... Muy buen timing de Rodillo en el otro getup del G, pillándolo con el dash más. Va a aumentar un montonazo el tiempo que pueda mantener un ledge. Y por fin, nuevo... sale del G, gracias al jab de Rodillo. Consigue en el rollout evitar el Rodillo del jugador gallego. Buen jab block por parte de Rodillo, pero justamente se acaba la tinta y no puede llevarlo demasiado lejos con ese Upsmash, incluso si no hubiera llevado la stock, incluso con tanta tinta. Ahora se bulla que va a cerrar el stock. No tengo claro que haya sido mala de ahí, la verdad, pero... Sí, le hizo... Es que es un tanto raro hacer DI a ese upper, pero justamente ahí sí que fue mala DI porque fue full para arriba. Y ahora Devil Head necesita encontrar esa kill temprana como tanto lleva haciendo, sobre todo en el primer game y en la primera stock del segundo. Y ese backer que con ese shield book, me parece, ha logrado llevarse a la stock con solo 25% de desventaja, aunque Rodillo nuevamente manteniendo la ventaja como
Tomando opciones muy atrevidas de Brigé, lo veíamos tirar un F-Smash muy valiente al roll de rodillo, que él conseguía por los pelos escudar. Un neutral B en el landing y ahora una B en el suelo. Este... De momento, solo uno de ellos ha sido realmente puncheado, pero no está consiguiendo nada con esto. Y su porcentaje no está aumentar. Va a tener que encontrar algo a partir de lo cual recuperar esa explosividad que tenía la primera stock. DBG con Max Rage tiene que... debe intentar buscar algo rápido para poder llevarse la stock, porque si no va a ser una situación bastante mala para Donkey Kong. Pero ese dash attack que le pone en ventaja a ese upper que comienza un jugleo, ese pair que logra llevar off stage a rodillo, y DBG buscando un Escar y ese F-Smash que logra llevarse la stock. De nuevo un F-Smash a 75 matando por la mínima. Rodillo, ahora se le ha dado la vuelta completamente al marcador. Up throw upper y otro upper más. ¡Uy! Ese Afas que ya logra llevarse. El otro no va a agarrar la stock y Rodillo ahora mismo tiene que tener en cuenta que sigue siendo el jugador con la ventaja en el neutral, en teoría. Ese Nir que se ha sudado completamente el downbeat de Rodillo. Ahora Devil Fae intentando mantener la ventaja todo lo posible, cubriéndole todas las opciones. Y igual un downer que podría llevarse la stock, pero lo mistimea y, bueno, y logra... logra Rodillo. Situación de grave peligro para Rodillo y le caza por fin ese landing con el neutral B de Dicky Dibble G. El Giant Punch.